Vázquez de la ciudad de Ibagué. Hoy nos encontramos nuevamente en la segunda etapa de la urbanización Villa Café, de visita para registrar y mostrarles a ustedes las imágenes de este precioso parque, pequeño parque, muy bonito. Y primero que todo vamos a darle la ubicación, la posición geográfica de este sector que comprende de la siguiente manera. Ahí, como pueden mostrar las imágenes, estamos ubicados por el lado occidente de la Manzana 27. Manzana 27, la parte occidental, aquí registrando las imágenes de algunos vecinos que hacen parte de este sector de la segunda etapa de la urbanización Villa Café. Al fondo, la parte sur, comprende, allá en la parte sur, van mostrando la cámara, la Manzana 28. Esta Manzana 18 colinda con la parte oriental, es una forma de L. Ya, y podemos ver el parque. Y en la parte norte está la Manzana 23. Esa es la posición geográfica de este sector para llevarles a ustedes, sobre todo a aquellos que están por fuera de Ibagué, que conocen, estuvieron acá, quieren ver el parque, quieren ver las imágenes de este sitio tan bonito, muy tranquilo, muy agradable, que respira aire puro, como lo hemos dicho, y llevarles a ustedes a través de estas imágenes la presentación. Y lógicamente, pues sirve también como registro, como material histórico de presentación también para hacer un llamado a las autoridades locales, al alcalde, a los secretarios que tienen que ver con el mejoramiento de las vidas. Lo insistimos, estamos también llevándole a ustedes cómo está la presentación de las vías, las calles de este sector. Al menos en esta parte vemos que el asfalto está preservado, no hay tantos huecos como hay en otros sectores de las cinco etapas de la urbanización Villa Café. Lo más agradable y lo más bonito y vistoso que vemos aquí son esta cantidad de árboles que hay aquí, sobre todo esta gran palma, esta palma que podemos ver aquí en la esquina. Ya le voy a mostrar una palma que tiene más de 20 metros. Entonces el vecino aquí nos va a decir cuántos años tiene esa palma. Muy hermosa, muy bonita. Es una palma, mostremos hacia arriba, se alcanza a ver las imágenes, Henry. Debe tener más de 25 o 30 años. Sí. Están también los almendros, palmas, vemos algunos frutales, en fin, todo eso. Está el césped bien cortadito, bien conservado. Y también hacen falta lo que siempre hemos dicho, las bancas en concreto con espaldar, que sean fuertes, fijas, para que la gente salga a respirar más de centro en el parque, ese aire puro tan importante que hay alrededor de ellos. Igualmente las canecas son también importantes. Insistimos el uso de esos elementos en los parques, de utilizar lo que son plásticos reciclables, que están de moda, ya dejando a un lado lo que es el material de hierro, el material que se oxida, aquellos materiales que hacen daño, sobre todo a las personas y a los niños, en caso del caso de, por ejemplo, los parques recreativos para niños que todavía existen, esos columpios en láminas, en hierro, que son altamente peligrosos, sobre todo cuando ya están deteriorados, que ya pasan los años, no tienen ningún mantenimiento, se descuidan en hacer de soldadura, la pintura, esos parques que todavía están por ahí olvidados, donde se le levantan las láminas, que tienen esos filos peligrosos y hay niños que ellos no ven el peligro y se van lanzando. Y si los papás no están pendientes, seguramente ellos pueden sufrir un accidente, una cortada. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos ver, apreciar y dejar en las cámaras nuestras. Cómo está de cuidadito, muy bonito. Se alcanza a escuchar el cántico de los grillos, de algunos grillos que ya están presentes a esta hora de la tarde. Y bueno, vamos a preguntarle aquí al vecino, ¿cómo está de seguridad, vecino? La luz, la iluminación, regular. ¿Cómo es tu nombre? Luis Eduardo Morales. Eduardo, ¿y qué tal es la seguridad por acá?
muy regular. Inclusive la semana pasada, el viernes la semana pasada, le rompieron el vidrio a un carro que estaba en la Manzana 26, en un salón de belleza. Estaba la señora mandándose a arreglar el cabello. Llegaron dos delincuentes en una moto, uno gordo y uno flaco, y le sustrajeron el portátil dentro del carro. La policía apareció como a la hora, hora y media. Pero Pero muy esporádico, es permanentemente la inseguridad. ¿O? esporádicamente, Esporádicamente. prácticamente, eso fue como a las entre 6 y 7 de la noche. Don Eduardo, ¿cuánto hace que vive aquí en este sector? 8 años. 8 años. Supongo que se siente usted rey aquí en este sector, con este, al frente de este parque. Claro, magnífico. ¿Y ustedes de qué manera lo aprovechan? ¿Salen ustedes a la lectura o desde aquí nomás lo aprecian nomás Desde con acá, desde acá? aquí al frente, Pero los niños salen, las familias salen allá al parquecito. sí hay niños que salen, sino que tiene poca luz, Poca luz. poca luz. Mira que de noche es un poquito oscuro. Se ve mucha sombra, hace falta como un poste en el centro del parque, para con dos iluminarias para que bote buena luz. ¿Cuál es el llamado que le hace al alcalde para que haya más cositas en el parque? Principalmente, ¿qué es lo que usted le ha llamado? Por ejemplo, nosotros nos identificamos con las bancas. ¿Hay algo más? Las bancas, sí, las bancas, Las canecas las también. canecas para recoger y para depositar el excremento de los animales. ¿Qué más le digo yo? Y no, yo creo que sí, las canecas más que todo para recoger el excremento de los animales, porque en sí, el aseo, la recolección de basura, sí es. Son 3 días en la semana y son cumplidos, son cumplidos. Debido a estos, pues se ve esta zona limpia. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Bueno, para servirle para otra ocasión. Insistimos en que Infibagué nos coloque el poste ahí con dos iluminarias. Iluminaria y el señor alcalde con unas bancas. Listo, Luis Eduardo. Entonces, bien, ese es la opinión y el llamado que hace Luis Eduardo, vecino de este sector. De esta manera, pues nos despedimos, dejándole con estas imágenes tan bonitas de las durantas que hay alrededor, las durantas bien cortaditas, y volvemos a insistir aquí en este parque que las hojas no se deben de quemar, las hojas hay que dejarlas en un lugar para que sirvan de material orgánico y de abono para las plantaciones, no hay que hacer quemas. Lo mismo con las heces fecales, a los vecinos que traen sus mascotas, que traigan las bolsitas, las recojan, pero deben de haber las canecas, como dice Luis Eduardo, para que puedan introducirse en allí y que no dure mucho tiempo, que recojan ojalá todos los días, porque vimos un parque por allá cerca a Limonar donde se echan las heces fecales, pero es triste ver que esas heces fecales duran muchos días allá y producen un olor desagradable que la gente a metros tiene que estar oliendo ese desagradable olor de heces fecales de los animales. Bien, entonces nos vamos de visita por otro parque, así que muchas gracias. Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2,
Carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.